Están ahora 12, que no es menor. Sí, no es menor porque ayer se relanzó el plan Ahora 12. De hecho, lo hizo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con Paula Español, que es la secretaria de Comercio Interior. Y básicamente trae algunas novedades este plan Ahora 12. Si te parece, vamos a poner la información en pantalla. Atención con esto, porque si haces compras ahora, vas a tener 3 meses de gracia. Y digo atención con esto porque puede llegar a ser una trampa para muchos consumidores. ¿Qué significa exclusivamente 3 meses de gracia, Agus? Bueno, que si vos compras ahora, vas a tener 3 meses en los que no vas a pagar absolutamente nada. Es decir, la deuda te comienza a regir a partir de los 3 meses de efectuada la compra. ¿Se entiende? Sí, perfecto, pero atenti con eso porque es un arma de doble filo, porque empezás a comprar diciendo ahora no lo voy a pagar, tengo 3 meses... Y después, ojo que se te juntan las cuotas, ¿eh? Efectivamente, era lo que te decía hace un ratito. Sí. Hay que tener mucho cuidado porque quizás puedes estar la sensación durante 3 meses de que la deuda no la tenés y en algún momento la deuda te va a llegar. Obviamente, claro, que comprar hoy en cuotas es para muchos la única alternativa que tenemos para acceder a bienes de consumo si es que los necesitamos justamente. Pero atenti porque además de estas deudas seguramente tenés muchas otras, sobre todo en este periodo de pandemia. Así que hay que tener mucho ojo respecto a lo que uno compra y cómo utiliza este plan, que además de ser ahora 12, Gorne, es ahora 18. Sí. Así que fíjate que la financiación también puede ser un poquito más. Se suman servicios educativos como cursos de idiomas y actividades culturales. Atención, no se va a poder utilizar el ahora 12 para lo que tiene que ver con las cuotas de los colegios y universidades, sino para este tipo de servicios puntuales que estamos mencionando. Se suma también cuidado personal, peluquerías y estéticas, y reparaciones e instalación de alarmas. Es decir, que estos nuevos rubros que no estaban incorporados en el plan Ahora 12 también van a tener la posibilidad de incorporarse. De acuerdo a lo que nos decían ayer desde el gobierno, la implementación es automática, es decir, que desde hoy ya tenés la posibilidad de comprar algo de esto que te estamos mencionando. Lo que continúa es lo que ya sabemos: alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza, medicamentos y perfumería, anteojos e indumentaria, calzado y marroquinería, línea blanca y televisores, teléfonos celulares 4G, muebles y colchones, turismo. Bueno, son muchos los rubros, hemos destacado algunos nada más de los que están incorporados en esta ahora 12 y ahora 18, pero insisto con esto, tengan mucho cuidado respecto a las deudas que pueden llegar a generar, porque después viene la tarjeta, de repente te das cuenta que únicamente podés pagar el mínimo y allí se comienza a hacer una bola de nieve. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Sí. Y al mismo tiempo, para aquellos que son más ordenados con las cuentas, es una muy buena alternativa porque, insisto, para muchos es la única posibilidad de adquirir algún bien. Claro, tal cual. Ya empezás a mitad de mes a tratar de ir por las compras con la tarjeta, ¿eh? Pero bueno, después es verdad, se termina acumulando todo y es un tema. ¿Cómo pago esto? Bueno, gracias. ¿Cómo hago? Mamita querida. Hay que hablar con Wegan.